Colita, bebé. ¡Scarpelli! Tengo una noticia que te va a tranquilizar. El abogado de Scarpelli se contactó con mi abogado y parece que el tipo quiere terminar esta situación lo más pronto posible. Al final tenías razón vos, mi amor. Scarpelli no estaba tan loco como parecía. Claro, sí. Ayunde, ¿cómo vai? Voy a preparar el tiramisú. Papá, en la cocina del restaurante. El tiramisú que le gusta tanto a los chicos para la comida del domingo, ¿eh? ¿La comida del domingo? Pero, papá, papá, ¿qué le pasa? Está en la nube usted, la comida del domingo, cuando estamos todos juntos, felices, toda la familia. ¿Sabe toda la cosa que tenemos para festejar, papá? Estoy tan contenta. Mire, Luigi con la casa nueva, Enzo que va a ser papá, y Marcelo que va a salir en esa televisión enorme que me regalaron los tres hijos. ¿Los tres te la regalaron? Y claro, los tres, papá. ¿No son divinos mis hijos? Hijo, yo estoy tan agradecida a la vida, papá. Escúchame, Sunde, ¿por qué tenés tanto interés de la comida del domingo? Pero, papá, ¿pero qué me dices, papá? Si hace 40 años que venimos todos los domingos, toda la familia junta. Bueno, pero si alguno se enferma. Pero, papá, no sea fulmine, ¿quiere? ¿Por qué se va a enfermar? No digo de calamidad, no digo un catarro. ¿Es que? ¿Es con un catarro no va a poder venir? ¿Ah, sí? ¿Si tiene fiebre? Mire, papá, déjese de embromar, ¿eh? No me arruine el domingo. Déjeme, que yo soy tan feliz preparando todo para que estemos toda la familia junta. Y sea bueno, papá, ¿eh? ¿Así que Scarpelli mandó a sus abogados a arreglar? Sí. Ah, qué tipo retorcido, ¿no? Confunde a todo el mundo. ¿Viste? Por fin te diste cuenta. La verdad es que vos tenés razón. Yo soy una tarada, me venden hasta un buzón a mí, ¿eh? Lo único que espero es que este tipo la corte y la deje en paz a Abril. Nada más. Basta de Scarpelli. Oye, Luigi, mira que te andaba buscando. Pero eso digo que buscaba a Marcelo. No, yo se fue hace un rato. Otra vez escapó como un cobarde. Escuchame, decálame. Pero esperá, abuelo, tengo que ver cuánto me va a salir ese televisor. Escuchame, que todo no es la plata. ¿Qué pasa? Quiero hablar con vos de tu hermano Enzo. ¿Qué pasa? Que me diga que el domingo no viene a comer con nosotros. Es un disparate. Eso. Es un disparate. Yo he hablado con él en mi sapo y chico, sí, me dice no. ¿Sabe cómo se pone después la asunta? ¿Y qué quiere que haga yo? No. Que le hable, háblale vos, convéncelo. No, yo no voy a hablar con mi hermano, abuelo. No, ya está. ¿Y si no viene? Va a venir, no lo conoces. Son los manejos que hace él, para que estemos todos pendientes. No, él, ¿cómo no va a estar el domingo? Nunca va a hacer un daño así a mamá. Y vos lo decís. Hola. Hola, Carmen, ¿qué tal? Me llamaron de Pergamino, de la casa de mi vieja. ¿Qué pasó? Y está en el hospital, en observación, pero yo no sé, ¿viste? Si me están diciendo la verdad o si me están mintiendo para no angustiarme, ¿entendés? Pero yo no sé si no pasó nada grave. Ay, ¿qué vas a hacer? Bueno, ahora estoy en el auto y estoy saliendo para allá. No, está bien, me parece bien. Mirá, yo me puedo ocupar de tus pacientes si querés. Bueno, te lo agradezco muchísimo. ¿Sabes qué? Yo te quiero pedir un favor más. Sí, decime, Carmen. ¿Vos te acordás que yo te conté que me habían invitado para hacer una entrevista en un programa de cable? Sí, me contaste. Esta entrevista es hoy a la tarde y yo no voy a poder ir. Y esta gente es una gente amiga que necesita hacerle una nota a una nutricionista. ¿Vos me podrás cubrir ahí? No, yo no puedo ir a la tele, Carmen. Dale, Rocío, es un programa en un canal de cable, no te va a ver nadie, no te vas a quemar. Haceme este favor, así me voy tranquila, dale. Gracias, mi amor, por venir. Yo sé que la siesta para vos es muy importante, pero te agradezco. ¿Qué haces, bien? Bien, te veo bien, te veo bárbaro. Sí. Oíme, sí, te quería pedir un favor, una tontería. Sí, sí puedo. ¿Cómo no vas a poder para vos? 200 pesos, ¿me puedes prestar? ¿Qué? Sí. ¿Qué querés que la saque, Marce? Esto es lo que yo digo, pero ¿cómo? ¿Vos tenés la plata a las expensas? O sea... No, pero estás loco, yo esa plata no la toco. Es sagrada, la tengo que rendir. ¿Pero cuándo la tengo que rendir? ¿Ahora la tengo que rendir? No, en unos días. Y eso es lo que te iba a decir, que me la prestes por unos días. ¿Entendés? ¿Y si no me la podés devolver, Marce? ¿Alguna vez te garqué yo? Sí. ¿Hace cuánto hace? Una vez me pasó una desgracia. Yo no soy de hacer esas cosas. Yo cambié mucho. ¿Y cuántas veces te ayudé yo a vos? ¿No te di mil manos? ¿No te puse el hombro? Ahora estás trabajando con mi hermano, ¿por qué? Porque ¿qué hizo Marcelo? Fue y habló. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, tenés razón. Bueno,
Pero te digo una cosa, si vos no me podés devolver esa guita, nuestra amistad se termina ahí, ¿eh? Mirá, cuando yo pongo esta. Acá tenés la parte de la comisión como habíamos quedado. ¿Sabe que en un momento yo pensé que me dejaba Sara fue de esta? ¿Cómo se ve que no me conoces, Rocco? Qué feo, qué feo. ¡Flavia! Hola. Hola. ¿Así que vamos a salir juntos? ¿Nosotros? Bueno, los cuatro. Vos con un amigo y yo con Karina. Sí, me contó mi prima. Bueno, quería agradecerte. ¿Por qué? Porque gracias a vos, Karina me dio bolas, ¿eh? Toma, te traje un regalito. ¡Agárralo! Ay, bueno, gracias. ¿No lo vas a abrir? Ah, sí, qué tonta. A ver, fíjate si te gusta. A ver. Ay, me encantan los estos. ¿Te gustó? Sí, está bárbaro. Es el último. Espero que no lo tengas. No. Bueno, ¿nos vemos el domingo? Nos vemos. Chao. Chao. Calmar, Rocío. Es que me siento ridícula acá arriba. Pero qué ridícula, estás divina. Podés confiar en mí. Vos hablá de nutrición, ¿querés? Pero los técnicos me miran. Te miran porque estás bárbara. Relájate. Muy afastadita. Rocío, te pido por favor, a ver. Que voy a poner polvo todavía un poquito porque tenés brillo en la cara. ¿Más polvo, eh? Sí, para que busco. La cara de tanto maquillaje que me puse. ¿Te podés relajar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me querés decir? Es la foto de Scarpelli. Rocío, yo te expliqué. La voy a llevar un brujo. Basta, basta de ¿pero Scarpelli, qué haces? Por loca? Favor. Rocío, te pido por favor. Basta de Scarpelli. Poneme polvo que brillo. ¿Te podés relajar? No, querido, no, ahora no. ¿Viste la pantalla? ¿Viste? ¿Tienen pan dulce o no quieren? ¡Pero Marcelo! ¡Por favor! Bueno, Marcelo, ¿cuándo venís? En el otro bloque, vieja, no se ponga nervioso, yo ya la conozco. Esa emoción le sube la presión, ¿eh? Sí. ¡Ah, Luigi! Vení, vení, que estamos viendo la novela de Marcelo. Marcelo, vos y yo tenemos que hablar. Vienen los médicos. Silencio, silencio. Ahora vienen los médicos. Silencio. ¿Y vos? El de la cama, mamá. El de la cama. ¡Ay, ese sos vos! ¡Ay, Dios mío! ¡Este sos vos! ¡Ay, doctor, ¿quién eres? ¡Ay, quién eres vos! ¡Era Marcelo, vieron! Parece más Marcelo. ¡Ay, qué divino! ¡Ay, nene! ¡Ay, estás! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay, por qué te tapa con la radio! ¡Ay, me levanto! ¡Mira, mamá! ¡Pero que lo saquen a ese niño! ¡Ahí voy yo, ahí voy yo! ¡Ay, ay, te quedamos! ¡Ahora vienen los enfermeros! ¡Ay, nene! ¡Mirá los pies, mamá! ¡Ay, tenés la media ruta, nene! ¡Y mamá, mirá los dedos! ¡Te estoy saludando! ¡Ay, te acordaste de mamá, querido! ¡Sí, mamá, sí! ¡Llegué, llegué! ¡Ay, qué lindo! Flavia, ¿sabes que cuando lo vi al tío en la tele me reemocioné? ¿A vos no te pasó lo mismo? Flavia. Te estoy hablando. ¿Qué haces? ¿Trajiste los compas? Este me lo regalaron. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por ese no lo tenías? Sí. ¿Y qué entonces lo puedes cambiar por uno nuevo? Para, para. ¿Quién te dijo que lo voy a cambiar? ¿Para qué quieres tener dos iguales? Es que este suena mucho mejor. Luigi, ¿hablaste con Marcelo? No, está afuera, firmando autógrafo con la vecina. Este personaje, Dios mío, me está sacando de las casillas. No, ya lo voy a agarrar. Tranquilo, déjamelo. Por favor, tranquilo. Pero mira, mira qué lindo bicho. ¿Qué me querés convencer vos ahora? No, qué lindo el bicho, entonces hay que festejarle a Marcelo. Mira la cantidad de canales que tiene, mira. Sí, mirá, tiene 300 canales. Mira, ¿qué importa? Mira. Para un segundo. ¿Qué? Tira para atrás, tira para atrás. ¿Ahí? Uno más. Ahí.
Mira quién es. Subí el volumen. Es una de las locas. Tomar conciencia de que la gente tiene que comer sano. Comer sano. Sí, Rocío, pero lo que usted nos explica de qué es comer sano, a veces se nos complica un poco cuando tenemos que salir a comer afuera de la casa. Y últimamente, por necesidad o por placer, la gente está muchas horas fuera de su casa. Sí, es verdad. Qué linda piba que es, ¿eh? Y la mayoría del tiempo se termina comiendo un pancho en una esquina. Sí, la verdad que todo esto es terrible, sobre todo cuando pasa todo el día. Te gusta, y bueno. Tiene que saber que está corriendo un riesgo. Sobre todo cuando vamos a aquellos lugares que supuestamente son buenos, pero atentan contra nuestra salud. ¿Podrías darnos un ejemplo? Mira, el otro día me pasó un ejemplo. No, me parece que no. Somos nosotros. ¿Qué? No. ¿Por qué no? Es un ejemplo personal. No, parece que son los mejores. Bueno, yo fui a comer a un restaurante. Oh, sí, pero un supuesto restaurante. Un supuesto restaurante. De comida casera, italiana. Ay, no, somos nosotros. Sí, callate. El tipo que lo atendía, un tipo aparentemente simpático, te induce a comer sorrentinos de seso. ¿No te estoy diciendo? El seso es veneno, puro colesterol. Mira cámara. Señora. Y como si esto fuera poco, la salsa estaba llena de aceite. Uy, Dios. Y la señora tiene que saber, y esto es muy importante, que el aceite es bueno crudo. Aceite de oliva, de maíz, pero crudo. Porque en salsa o en fritura eso es una bomba. A nosotros no vas a enseñar. Porque tapa las arterias. Y hay gente que, bueno, come en lugares así todos los días. Vos sabés que lo que estás diciendo es muy grave. Y sería muy importante que dieras los máximos detalles sobre esto. Sí, claro, por supuesto. Ah, no, los detalles. No, ¿sabes? Yo no sé lo. No sé cómo se llamaba el restaurante. ¿Y tampoco sabes cómo se llama el dueño del restaurante? No, lo voy a decir. Nah. Sí, pero. Nah, pero me parece. Decilo. ¿Eh? Yo te desafío públicamente a que lo denuncies acá, ante nuestra audiencia. No lo va a decir. No lo va a decir. Escarpel. Lo dijo. Pero, Rocío, vos estás loca. ¿Por qué? Pero me acabas de decir que no querés hablar de Escarpel y no nombras en televisión. ¿Quién te entiende? Y bueno, qué sé yo. ¿Viste que me presionó? Decí el nombre. La televisión, la cámara, el boom, todo. Está bien, yo todo me puse eso. Nerviosa. No sé, yo dije de no venir. Está bien, Rocío, pero tampoco para nombrarlo así, mandarlo al frente. Pobre tipo. La verdad que estuve mal. Bueno, pero sí, ¿quién va a ver el programa? Digo, de los hombres. ¿Lo ven las mujeres? ¿Vos te imaginás a Scarpelli mirando Mujer de Hoy? No. No entiendo. ¿Por qué esta mujer sale a decir lo que dijo en un momento que la relación parecía amigable? Y porque está loca. No, que no parece loca, Julio. Vamos, por favor. A la legua se nota que está completamente loca esa chica, por favor. No sabes qué pienso a veces. ¿Qué? Que es algo conmigo, es algo personal. Ay, empezaste a hacerte la película. Ay, ¿en qué sentido personal, Luis? No lo tengo claro, si no te lo diría. No, seguramente vos sentís que ella está muerta con vos, y entonces como vos no le das bolilla, sale a agredirte por televisión. No, la película te la haces vos. Pero la mía es más divertida que la tuya, por lo menos. No sé, hasta nada. Bueno, está bien, no soy tarado. Está bien. A ver, ¿cómo sigue la película? Sí. Pues, no sé, yo te digo cómo sigue para mí. Voy, le agarro del cogote y le digo, basta. No jodas más, piba. Okay. No, él no sintió eso, no. Yo te vi la cara cuando te nombró por televisión. Yo te vi la vena, te vi, yo te conozco. Son muchos años de amistad, hermano, por favor. Vos no explotás nunca, pero el día que explotás sos la bomba atómica. Si la tenés adelante, en ese momento la matás. Bueno, sí, en ese momento, pero ahora ya pasó ese momento, ya está. Ah, entonces vas a quedarte así con las manos en los bolsillos o cruzadito de brazos, ¿no? No vas a hacer nada.